I do. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat. And get the mic check. All the levels right in it. Kipiks. Konnichiwa. Estamos en Pokémon Recargado en el reto Nuzlocke. En el capítulo anterior ya vieron lo que pasó, ¿no? Me eché todo el gimnasio con solo patada ígnea. Bueno, nada que presumir, ¿no? Pues, un ataque tipo fuego contra Pokémones de tipo planta. Ok, ¿qué iba a hacer? Creo que, si no mal recuerdo, como pudieron ver, no me dio mucho tiempo de entrenar. ¡Ah! Que tengo que darle clic para poder entrar a estos lugares. ¡Ah! Esto me harta. Ok, listo. He recibido la regadera, vamos a mojar a este. Sí, te mojo. Se echa a correr. Ya no me estorba, con permiso. Hablemos con la amargada. Ajá, ajá. Oye, en serio que en la vida real a este yo le hubiera dado una patada. Bueno, no golpeo mujeres, pero sí me darían ganas de darle una patada. Como me reclama por un bonlay estorboso. Mira, mira. Ni siquiera lo volteé a ver. Ni siquiera está al pendiente de él. Ah, claro. Ahora que te reclaman, ahora sí, ¿no? Parece mamá mexicana. Y no me refiero a todas. La mayoría sí, pero no todas. Ay, 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 ay. ¿A quién tengo como primer Pokémon? No me fijé. Oh, no te pases, ¿en serio? ¿Un tipo fuego contra tipo agua? Daño secreto, daño secreto. ¡No, qué haces! Me equivoqué de botón. Muere. Muere, literalmente muere. ¡Muere! ¡Quítate! ¡Muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere! ¡Ah, me lleva! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Muere! Ahí está. ¡Uf! Un Tentacruel. Un Tentacruel. Tentacruel. Esa es su evolución. Ah, espérate. Toma. Podría cambiar. ¡Ah! ¿Por qué tengo a Max? ¡Demonios! No lo cambié. A ver, vamos a cambiar a Gastón. Pero déjenme subirle porque al menos yo no escucho nada. Yo solo escucho un pequeño sonidito. Ahora sí, sonó más fuerte. No, te envenenó. Cambia a... No, aguanta un poco. Perfecto, a Gastón. Le puse el ataque hidropulso, no lo aprendió él. Al menos no por nivel. Y tiene malicioso. Ese sí lo aprendió por nivel. Lárgate. ¡Ay! Ok. Sigues vivo. Oh, espérate, que ese ataque que yo me acuerde, el verde, me baja algo. ¡Ay! Me está bajando la defensa, muy desgraciado. No, ¿qué? A la goma. ¡Ese hidropulso no le da! Ahí está, sí le dio. No, espérate. ¡Ah! Toma. ¡Ah! Listo. Casi no le subo experiencia. ¡Ugh! Tengo que ir a curarlos, a cambiar a Max. ¡Diablos! Con permiso. ¡Ah! Quítate árbol. Otro árbol. A ver. No. ¿Eh?
Lucario, ven, 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 ven. Ahí está. Este es el equipo. Quítate. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Había razones para entrar aquí? ¿O no? Ok, ¿qué tan rápido ya será Lucario? 114. Para volverme a meter a la carrera. ¡Ay! Me quiere dar hipo. Ah, tú que luego me pides mi teléfono, ¿no? Creo. No, volví a cambiar a mis Pokémon de lugar. Me lleva el queso. Y es un queso rancio. ¡Órale! ¡Quemado! Ay, no cambies de Pokémon. Ya quería cambiar de Pokémon. No hagas eso. ¡Una ballena! Cortada a la mitad. Pero tú algún día serás una gran ballena. Serás la señora ballena. Ok. Oye, canijo. ¿Lo arriesgaré todo? ¿Arriesgaré a Gastón? ¡Ah, te curas! No, sácate la goma. No voy a arriesgar a Gastón entonces. Espérate, 53, 40... No, 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 eso está mal. Ven, Shira. Lánzale una hojita. Toma. Sé vegetariana. Deja de comer piedras. Ok, añadí a esta loca. Ahora... mover. Listo. Tú, rétame. Daño secreto. Ah, pero ¿qué hago? Tengo esfera oral. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Esfera oral. Órale. Me caíste muy bien. Me caíste muy bien. Ay, no, 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 no. Ah, no. No te cures. Quería usarte para Gastón. Te tenía que curar. Es que si se curan no me sirven. Gastón no es que no pueda, sino que sería muy tardado. Por supuesto que puede, Gastón es Gastón. Es un Gyarados, órale. Otro, y este seguramente también se cura. Bueno, este es un Linoone. Por favor, no te cures, voy a cambiar a Gastón. No te cures, por favor, gracias. Es que Gastón necesita experiencia. Tú, ¿qué onda? ¿Un combate? A ver, ¿qué pasa si... a ver, si no te gusta no puedes entenderlo. Bueno, no es cierto. Vine a cambiar de opinión. Claro que me gusta el mar. Ah, ya tengo una caña buena. ¡Ay, un Remoraid! ¿Qué onda con sus ataques? Teño secreto, profecía. Tank, tank. ¡Oh, un Krabby! Quiero que Suri suba de nivel. ¿Otro? Te encantan los cangrejos, ¿verdad? Es tierno el Krabby. Toma. A ver, le voy a echar un daño secreto a ver qué tal lo resiste. ¡Ay! Me lo esquivó. ¡Ah! Me lo esquivó dos veces, ¿eh? Tercera y es una falta de respeto. ¡Ah! No puede ser, me falta el respeto. Toma. ¡Ah! Ahora sí, Gastón. ¡Aviéntatele! ¡Ja! Perfecto, subí de nivel. Es lo que quería. No recuerdo si uno de estos chamacos, no creo, ¿verdad? Son niños, no deben tener celular a esa edad. No deben tener celular a esa edad. Yo tuve mi primer celular a los... a los... dos, no, sí, 12 creo.
Y la verdad, nunca les he dado así una función que demos. Solo para llamar, enviar mensajes. Y eso ya, ya hace mucho que como 3 meses que no le meto saldo. ¡Ah! Órale, aléjate. Es que yo nunca he sido de celulares, de todo eso. Órale. Mientras todos se morían por el... bueno, al menos en la secundaria, mientras todos se morían por ese celular, creo que era Nokia, eran los Nokia. Yo la verdad me moría porque la tele fuera a hacer lo mismo. La neta. A ver, aquí encontramos un objeto. Acá, acá. ¿No? ¿No? ¿Acá? Piedra alba. Perfecto. Quítate. Vámonos. Sí, vámonos. Por aquí pueden pasar. Los de delante corren mucho. Mejor me voy para arriba. No me acuerdo del camino. Órale. Oh, estamos a punto de encontrar nosotros Started. ¿Qué demonios? No le bajo nada. Miren eso. No le bajo ni más. A ver, un daño secreto. Ah, bueno. Eso sí es algo. Y se pegó solito, pobrecito. Toma. Ok, nada. Avancemos, avancemos. Que siento que en el reto Nuzlocke ya me tardé un buen. Creo que ya había algo, ¿no? Otra vez uno de esos murciélagos. ¡Ay! Y bueno, donde comenzamos hablando de celulares, recuerdo... por eso de la prepa me introduje un poquito a lo que es la música, así que llevé estos audífonos casi todos lados. Era divertido, no escuchabas a la gente de la combi, que me mata escuchar a la gente de la combi porque solo dices puras tarugadas. O luego no dice tarugadas, simplemente pues está conversando con alguien, pero a veces sí dicen puras tarugadas. Y en serio, a veces no lo soporto. No me molestes. Y pues hace como un año o más, si no es que más, dejé de escuchar música. ¿Por qué? Es chistoso. Bueno, al menos para mí. No sé para ustedes si sea chistoso. Pero les cuento. Ya me dirán si es chistoso o no. Se me rompió la memoria. O no, mejor dicho, yo rompí mi memoria. Ah, ¿y cómo la rompí? Eso es lo chistoso. El maestro en mi prepa le... Que no les voy a decir cuál es. Le... Pues apuntó en el pizarrón. Y ya ven que últimamente pues todos usan la cámara para tomar fotos al apunte y todo eso. Incluyéndome. Y no me acuerdo por qué razón, creo que alguien pasó, me distrajo, no sé, pero me hizo que tirara mi celular. En serio, lo tiré. Se me cayó, se abrió. Con todo y hasta la batería se salió. Espérate, quiero subir de experiencia, órale. Y pues ya se había terminado la clase y dije, no, diablos. Déjame en paz. No es bueno, eso no lo dije. Dije, no. Rápido, rápido, que tengo que tomar fotografías y ir a la siguiente clase, ¿no? Digamos. O creo que el recreo. No sé qué era. Por cierto, hablando de esto, estoy en una cueva, ¿verdad? Sí. Ay, después sigue la ruta 19. Playa Vega. Ruta 14. Ruta 16. ¿Y la 18? ¿Me la brinqué? Espérense, ¿y la ruta 18? ¿El desierto de Gara se considera ruta? ¿O no? Ustedes díganmelo. Ruta 18. Espérenme, espérenme, que esto sí me desconcierta. Ruta 18. Ruta 11.
Oigan, y la ruta 18, 16. Aquí está. Ciudad Polar. Ok. ¡Ah! Ya tengo para el pseudoagudo dorado, sí es cierto, Ultra Ball. Ah, bueno, le seguía contando nada más. ¡No te pases! ¡Bestia! No me estés molestando, que acabo de cometer un gran error. Bueno, como le estaba diciendo nada más, pues le puse la batería. Y en ese momento cerré mi celular. Y no cerraba nada más, no cerraba. Yo lo forcejeaba, no cerraba. Hasta que dije, bueno, hasta que se me ocurrió preguntarme por qué no cerrara. ¿Saben por qué no cerraba? Porque mi memoria estaba fuera. Mi memoria era una micro SD de las esas de que les apachurras y se salen. O bueno, les apachurras y se salen. Estaba salida la memoria. Y así fue como la rompí por intentar cerrar mi celular. Y pues desde entonces no tengo micro SD. Y no tengo mis músicas. Con un DJ, ah, no es cierto. Órale. Oh, me dan ganas de usar un repelente aquí. ¿Cómo ven acá más mi tontería? ¿Es chistoso o no? Vámonos. Vámonos que me... Y... Ah, ¿por qué? Ah, tú, ya me cansaste. A ver. ¿Quién estará chido? Órale. No. Alan, con una patada ígnea te lo puedes aventar. De trancazo, por favor. Perfecto. Estos son unas molestias. Son unos subats molestos. Ah, deja de irte. Ah, me lleva, no le doy. Ahí está, gracias. Vámonos. Vámonos. No te atores, Areli. Ah, cómo friegas. Otro. A ver si no vuelvo a cometer la misma tontería. ¿Qué? Ay, gracias. No era por aquí entonces. Necesito surf. Y para necesitar surf, tengo que pasar a ese sudogudo dorado. Gracias por acordarte, Arejansuro. Me lleva. Quítate, mujer. A un lado. Oh, perfecto. Vamos a recoger payas. Ah. Ok. Perfecto, vamos a plantar Melox. Oh, sí, Melox. Chupamelec, masticamelec. Cámara. Vaya cereza. Otra vaya cerecita. Oh, estas aunque provoquen maldiciones. Diablos. Narbok. A ver, mejor me lo aviento con una patada ígnea. Demostramos que la patada ígnea es súper poderosa. No sé qué intento hacer. Con permiso, señorita. Señor, quítese. Con permiso, señora. Gracias, gracias. Gracias, público, gracias. Con permiso. Voy llegando, voy pasando. ¡Wow! ¡Quítese, señora! ¡Ah! ¡Con permiso, con permiso! Ah, tengo que pasar al centro Pokémon. Centro Pokémon. A ese sudogudo dorado, Nakamas, le voy a aventar una, únicamente, solo una, únicamente una Pokébola. ¿Cuántas tengo? No voy a estar desperdiciando mis Pokébolas en tanto Pokémon, a ver. Tengo 6 Pokébolas. Una sola voy a desperdiciar en ese sudogudo dorado. Lo atrape o no, esa será su bronca. No
Me reclames. Tú me estás estorbando. Veamos si lo podemos atrapar. Daño secreto. Nivel 35. Creo que Wompy haría un mejor trabajo. Órale. Destello y viento plata. Órale. Ahí hacemos corte. Corte. Aunque me tarde. Sudogudo dorado, sudogudo dorado, sudogudo dorado. Ay, ay, ay. Toma. Quítense, quítense. Toma, toma. Ok, ok, ok. Lo sé, es tardado, lo sé. Y incluso... ¡Ah, deja de pegarme! ¿Qué no conoce otro ataque? Órale. Órale. Como les decía, es tardado, sí, pero... No hay otra forma de darle en la torre. Órale. ¡Ay! Lo esquivé muy bien, ¿eh? Lo esquivé muy bien. ¡Ah, qué molesto eres! ¡Qué molesto eres! ¡Qué molesto eres! ¡Un crítico! A ver, avéntale un crítico. ¡Nuti! Acabamos de perder a One Piece, en serio, él tenía destello. No. No lo voy a atrapar nunca más. No te voy a atrapar. ¡Lárgate! De mi vista. No, Wompy. Wompy. Nada más digámosle adiós a Wompy. ¡Ah! Me lleva el perro. Maldito sudogudo. No, Wompy, ¿por qué te mandé de esa forma? No puede ser. Duraste también, Wompy, duraste mucho, yo lo sé. Ah, adiós, Wompy. Ah, ¿quién sigue en la lista? No, Wompy. Ah, me lleva el diablo. Beck. No manches. Dan ganas de editar y decir, no, Nakamas, no se murió nadie. Dan ganas, Nakamas, dan ganas. Pero no lo hago. Por respeto a los Pokémon. Tormenta impide al rival repetir el mismo ataque dos veces seguidas. Fortaleza, desarrollo, fortaleza, endurece su cuerpo, aumenta su defensa. Ok, gracias. Oh, lobo de fuego. Rayo confuso. Por el 3, por el 3. Ahora te encargará, señor, de... Lobo de fuego. No, Wompy. Te reuniste con tu hermana, Rosipo. Ay, ven aquí. ¿Se puede encargar de auditorio, por favor? Gracias. Adiós, Wompy. Sé que estás con tu hermana Rosipo. Ahora hay que acomodarlos para que yo no me confunda.
Ok, ahí está. Listo. Espérenme. Necesito a Max para salir volando. Oh, desgraciado Sudogudo. Tenías que ser tú. Tenías que ser tú. No, nada más. La neta, el atraparlo me iba a recordar muchas cosas malas, así. Y no, no. Mejor muerto que le haga bullying a cada rato. Por matar a Wompy. Desgraciado. Beck. Tiempo. ¿Esta es una nueva ruta? ¿Esta es una nueva ruta? No sé. No sé, Nakamas. No me fijé. ¿Es una nueva ruta? Hagamos como que un Stuntler. A ver, si sobrevive esta esfera ahora lo atrapo. Si no, ya valió gorro. No, sobrevivió. A ver. Díganme que estoy en la ruta 18. No puede ser. Desgracia sobre desgracia. Ya, ya marqué que en la ruta 18 maté a Stuntler. Un Pokémon que pude haber atrapado. ¡Un Chikorita! Perdón. Con permiso. A ver, ¿ustedes dicen algo importante? No. No. Oh, ¿qué pasó? Dominguera Raquel. Ruta 8, ruta 8, ruta 8. Permíteme, lo apunto. Ruta 8, listo. ¿Cómo llego hasta allá abajo? No, no me acuerdo. Ok, primero lo primero. Quiero comprar pokebolas. ¿Tendrás o te sentirás muy, muy... A ver, 5. No puede ser. No puede ser. Ahora debilité a más de un Pokémon. ¡Qué chistoso! Pero bueno, Nakamas, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. En la descripción dejo el link de la página web del juego para que se lo descarguen. También mi Twitter, mi Facebook y la lista de reproducción de los capítulos anteriores. Yo me despido, Nakamas. Sai sai. Sayonara. Y Wompy también dice sai sai. Sayonara.